Ahora le presentamos una información de nuestro compañero Abdel Romero, la situación que ha ocurrido en Hermosillo durante este año con los accidentes viales, algunos atropellamientos, notas de consecuencias fatales también. Vamos con este reporte. En los últimos 6 meses, la ciudadanía hermosillense ha quedado marcada por la imprudencia de los conductores, que además han dejado abandonados a su suerte a sus víctimas. De marzo a octubre se registraron 4 accidentes donde el conductor huye y pretende huir de la justicia. Derivado de estos hechos, 2 personas han muerto y una de ellas menor de edad, y 7 más han resultado lesionadas, 4 de ellas menores. El primer caso y más sonado fue el del joven de 20 años Nathan Karim, quien el pasado 5 de marzo atropelló y abandonó a 3 personas, 2 menores de edad y una adulta, en la colonia Cuauhtémoc. Las lesiones causadas a los infantes les dejarán secuelas de por vida. Jimena, de apenas 5 años, presentó fractura craneoencefálica, y Fabret, de 2 años, fractura en el rostro y nariz. En el hecho también se lesionó a Brenda, madre de Jimena, quien hasta la fecha ocupa terapia para poder caminar. Para encontrar las primeras pistas que dieran con el presunto responsable, tuvieron que pasar 2 días, cuando se encontró el vehículo utilizado al interior de una cochera, donde también se señala a Nathan Karim como el presunto responsable. Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado continuaba con la búsqueda de su paradero, el joven ya había huido junto a sus padres a la ciudad de Tucson, Arizona. 2 semanas después del hecho, el 17 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado, en ese entonces a cargo de Claudia Indira Contreras, emitió una ficha roja y alerta migratoria con las autoridades de los Estados Unidos. El segundo hecho se registró en la colonia Palo Verde, cuando una camioneta arrolló a Don Nemesio, de 72 años, y esta se dio a la fuga sin conocerse su paradero. La Fiscalía emitió una orden de búsqueda del vehículo, sin embargo, no se ha tenido resultados positivos hasta el día de hoy. El tercer hecho ocurrió la noche del 11 de octubre, cuando Jonathan Antonio, de 22 años, chocó contra otro vehículo en las calles Vildósola y José Luján, en la colonia Villa de Ceres, privando la vida a una mujer de 20 años llamada Mara, y lesionó a otros 2 jóvenes para después huir del lugar. Al día siguiente fue detenido en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Quinta Esmeralda. El más reciente caso se registra en la colonia Mártires de Cananea, donde presuntamente César, de 22 años de edad, embistió a una menor de 4 años llamada Luisa Romina, provocándole la muerte de manera instantánea para después de huir del lugar. A unas horas del hecho, el vehículo fue encontrado al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villaverde, para lo que se solicitó una orden del juez para que realizara una diligencia y ponerlo a disposición de periciales. Para evitar que volviera a ocurrir que el presunto responsable huyera del país, la Fiscalía emitió una alerta de inmigración para que no se permita su salida del país. Informó para Noticias Telemax, Abdel Romero.